no muy atentado y no muy prolijo, ha regresado el señor Samir. En algún momento alcanzó la fama el empresario Alberto Samir. Es el, se diría, el más conocido de los empresarios de la carne. Desde varias generaciones encarna una organización dedicada en gran escala a la comercialización de carne. Lo podemos definir, además, como una especie de retrato robot, como un peronista de tipo clásico, digamos, como del orden del primer peronismo, muy vehemente, con inclinación a las explosiones, a la violencia. Muchas veces se ha expresado de esta manera, porque también se trastocó en algún momento y por alguna razón en una persona mediática, tanto que ha bailado para en el concurso en el Bailando para competir, ha aparecido y participado en numerosísimos programas de radio y televisión, y ahora esta fuga, se diría, hacia Belice, que empieza a tornarse extraño, empieza a enrarecerse. Nosotros no sabemos y no sabemos cómo liberarnos de la sensación, sentados en un sillón solitario y pensando algo de lo que está ocurriendo, la sensación de que hay una cierta desproporción en lo que ocurre. Y se fue Samir, por una hora, aparentemente por eludir el pago de un impuesto que consiguió evadir bastante tiempo atrás. Esto es lo que se sabe. Viene la cinematográfica fuga, Panamá, Belice, muchísimos entre nosotros nos enterábamos rápidamente de dónde estaba, Belice, cómo es, recordábamos algunas vagamente.